Hola, mi nombre es Sara Ochoa, trabajo en Ecuador, soy médico y trabajo principalmente con medicina del dolor y también soy experta en medicina molecular, nutrigenómica y metabolómica. Muchas veces me preguntan qué es el dolor. El dolor en realidad es muy complejo de definir porque depende de cómo me lo explica cada persona. Yo lo vería como un estímulo que está produciendo algo inflamatorio, nocivo en el cuerpo. El dolor lo vemos como algo que debemos poder palpar como médicos en los pacientes o como otros profesionales sanitarios, pero en realidad a veces también el dolor es subjetivo y no responde a nada que nosotros vemos de forma mecánica, en la piel, en los exámenes. Entonces, ese también es un dolor que es viable para los pacientes. Además, también tenemos el dolor que es emocional, el típico que todos conocemos y que la verdad nadie puede explicar, pero que al mismo tiempo el cuerpo y el cerebro, siendo sabio como es, yo diría, lo va a coger como igual un estímulo inflamatorio. Y se ha visto que tanto un estímulo que puede ser emocional, como un estímulo táctil, un estímulo doloroso físico, va a liberar las mismas cadenas de radicales libres, los mismos neurotransmisores en el mismo momento, porque el cerebro, al fin de cuentas, lo está llevando como un estímulo doloroso que es negativo para nosotros. Entonces, cuando nosotros trabajemos con pacientes de dolor, de verdad tenemos que buscar bien todas las causas que le pueden estar causando un dolor, porque muchas veces, y como hemos visto hoy en día, son esos pacientes que le hemos trabajado toda la inflamación del cuerpo, todos los puntos de dolor del cuerpo, se ha hecho rehabilitación y en realidad el dolor no logra disminuir. Uno de los temas que ahorita me han preguntado bastante los pacientes es la fibromialgia. Como le dije hace poco a un paciente, es verdad, es un mito, te lo estás inventando. Muchos profesionales le han dicho que la está inventando y que no es algo real. Pero, como yo siempre pienso, si una persona tiene dolor, yo le digo, mira, este punto de la vida, independientemente de cómo le vayan a llamar al tema, tú tienes dolor y vamos a tener que tratar esto. Y de ahí, si nosotros le queremos poner un nombre y un apellido, lo podemos poner. La fibromialgia, ahorita, de acuerdo a los estudios, especialmente de un médico español, él ha descubierto, bueno, no ha descubierto, pero lo ha empezado a englobar y lo ha empezado a hacer un conocimiento hacia todos los sanitarios de que entra dentro de los que se llaman los síndromes de sensibilización central. Y esto es una de las causas que se ha podido explicar varios síndromes que en algún momento nadie explicaba, nadie encontraba y que de la nada han aparecido en la población moderna. También aquí entra el síndrome de fatiga crónica, el de vejiga hiperactiva, ciertos tipos de intestino irritable que son difíciles de controlar con ciertos medicamentos y también ciertos síndromes de fatiga por radiación electromagnética. Entonces se van englobando estos síndromes de sensibilización central. Y lo que va la teoría es que en algún momento de la vida hay algún estímulo, puede ser externo, interno, puede ser algún trauma físico, emocional, un latigazo a nivel de las fibras del tronco que nos va a producir un estímulo inflamatorio que nos deja sensibilizados. Sensibilizados a ver el dolor y a otros estímulos que a otras personas no le parecieran inflamatorios o que quizás lo tomarían de una mejor forma a nivel metabólico, los cogen de una forma elevada, aumentada, tienen una sensibilidad muy fuerte hacia el dolor. Entonces se transforman y se traducen en el cuerpo como inflamación e hiperactividad a nivel de ciertos órganos o como en el caso de la fibromialgia, como estos puntos gatillos de dolor que van cambiando, van rotando, que en realidad de lo que yo he visto en mis pacientes, estos puntos gatillos, no muchas veces son los mismos puntos gatillos que nos enseñan. Y no por eso yo no creería que debería clasificarse como fibromialgia. Los mismos puntos que a nivel reumatológico nos enseñan que tenemos que buscar en pacientes con fibromialgia, a veces no los tienen o a veces los tienen movidos. ¿Por qué? Porque los nervios en realidad no son un punto y de ahí ya no hay más nervios en el cuerpo. El nervio va y manda una señal hacia otros nervios.
Entonces, puede ser que en algún momento ella tuvo un punto gatillo en ese lugar de dolor que uno lo toca y me dice, aquí es, pero en algún otro momento se fue traduciendo otras fibras nerviosas. Entonces, la verdad, lo importante a este nivel en cuanto a la fibromialgia es ver que hay un dolor que aparentemente no tiene ninguna causa reumatológica, ninguna causa ósea, no está quemada la piel, pero que va cambiando y que además va afectando las otras esferas corporales porque muchas veces se ven afectados por trastornos emocionales, por el dolor crónico, insomnio, intestino irritable. Y es por esto que los han englobado en todos estos síndromes que muchas veces pueden ir de la mano. A nivel del dolor crónico, en realidad es muy incapacitante para los pacientes y con el tiempo yo diría que les afecta cada aspecto de su vida porque pueden pensar como un punto muy establecido y de verdad que yo he visto cómo se va regando por todo el cuerpo hasta producir otras molestias, como digo, gastritis, migrañas, dependiendo, ¿no?, del paciente. La esperanza ahorita con el dolor es que lo tenemos que englobar de una forma que no es egoísta, también las limitaciones de cada profesional sanitario y uniéndonos entre todos los sanitarios para trabajarlo de una forma de verdad global, trabajando la esfera cognitivo-conductual, la esfera emocional, la esfera física en cuanto a si hay que hacer algún bloqueo anestésico, alguna terapia médica, alguna fisioterapia y también el carácter bioeléctrico, porque muchas veces a nivel bioeléctrico el cuerpo simplemente no está disparando bien, el cuerpo está llevando señales moleculares que son inflamatorias y son esos pacientes que de verdad el dolor vuelve muy fácilmente, que el dolor cambia. Puede ser que antes era un dolor de un tipo y con el tiempo va evolucionando a otro tipo de dolor o va englobando ya desde la parte profunda hacia la parte más superficial de la piel, que al mismo tacto son pacientes que saltan con dolor. Cuando nosotros de verdad le enseñemos al paciente y nos enseñemos a nosotros como sanitarios que tenemos que verlo como una forma global, yo creo que en ese momento estaríamos dando un verdadero tratamiento. Porque como yo le digo mucho a mis pacientes, si tú sabes que has vivido toda tu vida con dolor, por más que yo te quite totalmente dolor con medicamento, con terapias, con rehabilitación, con equipos que te equilibren a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel bioeléctrico, la verdad, si no trabajamos también en reeducarte, que no te vas a despertar con dolor, que vas a poder comer y no te va a doler el estómago, que vas a poder levantarte tranquilamente sin que se te doble la espalda y se te vaya hacia la pierna, la verdad, nos vamos a quedar a la mitad. Cuando le quitamos esa tensión hacia el dolor, ese miedo que tiene el paciente, que es un miedo verídico, que es un miedo que ellos lo han tenido por toda su vida de haber experimentado esto y haber pasado por tantos profesionales y no haber podido mejorar. Entonces, ahí también estamos cambiando la parte bioeléctrica del cuerpo y estamos cambiando la parte emocional. Y de esta forma, estamos deshaciendo, como yo diría, el paquete completo de tratamiento y lo mejor que le podríamos ofrecer al paciente. Y es una educación que hay que hacerlo, que la importancia de trabajar de forma global con todos los sanitarios que tenemos disponibles a nuestro alrededor. Yo me interesé muchísimo en el equipo NESA porque la verdad, a nivel de funcionamiento, como decía, bioeléctrico del cuerpo, me veía muy limitada. Necesitaba mucho trabajar con lo que ahorita se habla como disautonomía simpática, un hiperfuncionamiento a nivel simpático y que nuestro sistema nervioso parasimpático la verdad no lo logra sobrellevar. Entonces, siendo el sistema nervioso autónomo tan importante en el cuerpo, yo busqué un equipo que de verdad me lo logre encaminar hacia un estado de equilibrio bioquímico. Y en realidad se necesita un equipo complejo para lograr esto. Y yo creo que si combino todos mis otros tratamientos médicos con esto, que también es un tratamiento médico, como yo lo veo, a nivel molecular, a nivel bioeléctrico, estaría dando un complemento a mis pacientes que la verdad no lo han recibido antes. Lo que sí quisiera que sepan todas las personas con dolor es que no deben perder la esperanza. Es verdad que han pasado por muchos tratamientos y por muchos medicamentos, pero sigan buscando.
sigan buscando la persona que les va a poder ayudar, las varias personas que le van a poder ayudar, y confíen. Lo más importante es que confíen que su cuerpo poco a poco tiene la capacidad, con todo lo que van a recibir de tratamiento, de reeducarse hacia un nuevo bienestar. Confíen en ustedes y confíen también en los demás que le están ayudando. Que cuando abrimos la puerta de la confianza, paciente sanitario, la verdad que el cuerpo y la mente cambian completamente a nivel bioquímico, lo cual se ha demostrado, y a la final nosotros también terminamos cambiando con ustedes.